Hello guys, Vishwa here. Today I'm gonna do my 624th episode of suggested videos. You guys have been suggesting me to react to a number of funny videos in the comment section, and it's time for me to react to each and every one of them. So today I'm gonna react to an arm play video that is suggested by ZD Joyx, and it's titled La Estrella del Pop Internacional. So let's get started. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Y yo que me alegro! ¡Vaya pelacos que llevo, ¿no? ¡Madre mía! Este paso voy a ser, vamos, el melenas de YouTube. ¡Ánimo, hombre! ¡Que ya estamos casi en Navidad! ¡Ande, ande, ande! ¡La Mari Morena! ¡Jingle bells, jingle bells, jingle and the roll! ¡Ande, ande, ande! ¡Que la noche buena! ¡On the light your window, window, window flow! Window, window flow, ¿eh? No veas el inglés de Oxford que tengo. Le he cambiado la letra a un villancico de 500 años porque sí, porque yo puedo hacerlo. ¿Qué le pasa a Rodolfo hoy? Tiene como cara de velocidad, ¿no? Como si fuera a 300 por hora. ¡Oh! Joder, es que tiene la cabeza muy pequeña, tío. ¡Hostia! A ver si este año hago un especial Navidad o algo, no lo sé, ya veremos. Pero de momento sí que os deseo que os coman todo el polvorón, que eso sí que es un buen regalo. En la consulta de un psiquiatra. Doctor, por favor, examine a mi esposo. El pobre se cree que es un aparato de radio. A ver, voy a examinarlo. Pero no lo mueva mucho porque entonces se le va la onda. Esto no. Estoy hasta los huevos de este libro, lo digo muy en serio. Ya no tiene gracia, me cabrea. Más que hacerme gracia, me cabrea. Creo que ya esto ha llegado al límite, ya hemos hecho la gracia y hay que acabar con esto. Si este vídeo consigue una cantidad de likes bastante fuerte, bastante amplia, antes de que acabe el año le prendo fuego y lo grabo en vídeo. Ya está, ya pasó la broma, ya está lo de no cuentas chiste, dislike. Bueno, ya está, venga. Venga, ya está, ya pasó. A lo mejor a ti te gustan los chistes y te lo pasas bien, pero bueno, la vida es progreso, de verdad. Deja que el fuego purifique. Hoy me he levantado con ganas de comentar algún vídeo, la verdad es que me apetece, ¿no? Me apetece. Y he encontrado uno que, ¡ay! Eso sí que es un regalo de Navidad. En el canal de Auron, vamos, se han adelantado los reyes. Es un vídeo de un chaval que canta, pero él se cree que canta bien. Y va como muy desobrado, ¿no? Poniendo caras y tal. Va como de estrella del pop internacional y vamos, no es estrella ni de su barrio. ¡Vamos allá! Filmex Producción, vamos, una discográfica conocida en el mundo entero, cuidado, Filmex, con el nombre que me lleva de papel del culo, ¿no? Papel del váter. Oye, pásame un rollo de papel Filmex para limpiarme el culo, por favor. Es que le queda bien el nombre, Papel higiénico Filmex, porque la suavidad de tu ojete es nuestra prioridad. Bueno, empezamos fuerte con una mirada de esa seductora que nos gusta tanto a todos, ¿no? Ha quedado muy natural, ¿eh? Él ni sabía que lo estaban grabando, ha quedado... Oye, a todas las chicas que están viendo este vídeo, yo de vosotras me haría un test de embarazo porque después de esta mirada igual llegáis a Navidad con regalo, ¿eh? Nada forzado, natural, como un zumo de naranja. Your baby friend. Vaya personaje, por favor, llevamos 10 segundos de vídeo y es que no puedo parar de hacer cortes para comentar. ¡Es un personaje! Tú imagínate que vas por la calle ahí tranquilamente pensando en tus cosas, se te acerca un tío de frente y te hace, es que dan ganas de hacer así, ¡pumba! Bueno, se acabó la tontería. Ahora vamos a ver qué tal canta, ¿no? Porque, oye, igual te llevas ahora una sorpresa, te estás ahí riendo de él. Igual canta de puta madre, ¿eh? Y te vi, yo no me pude resistir a mirarte, a cautivarme. Pues no canta.
Pues no canta bien ni una cosa ni la otra, tú. A mirarte, a cautivarte. ¿Pero qué le pasa en la voz? Es como si cantara pero con miedo, ¿no? Como si estuviera presionado. A mirarte, a cautivarte. A mirarte. Hijo de puta, este me está haciendo llorar de la risa, ¿eh? Hijo de puta. Entonces me pregunto, ¿tú qué haces por ahí? Me estás mirando, cautivando, enamorando, enamorando. Yo creo que la chavala esta se está partiendo el culo. Es que no es normal, es normal. Yo tampoco me aguantaría. Enamorando, enamorando, enamorando. Quiero estarte en mi camino. Estar junto a ti debe ser mi destino. ¿Pero qué le pasa, tío? ¿Por qué pone esas caras? Es que no lo entiendo, es muy raro este chico. ¿Habéis visto la cara que acaba de poner, por el amor de Dios? Si parece que haya alguien ahí abajo de la verja y... No. Es que no me jodas, hombre, esto no es un videoclip, a este chaval... Es que no me jodas, hombre, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? A este chaval ahí abajo le están comiendo todo el Belén, ¿eh? Le están comiendo todo el Belén. Y además se agarra a la verja, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Te vi, te vi, te vi, te vi, yo no me pude resistir a mirarte, a cultivarme. Yo de verdad es que no puedo con las caras de sufrimiento que pone, de verdad. Parece que le acaban de decir que yo que sé, que tiene un cáncer terminal. Me temo que tengo malas noticias, señor. ¿Qué pasa? Ay, no me asustes, por Dios. Usted es demasiado sexy, le queda una semana de vida. ¡Ay, por Dios! Me gustas por tu mirada y tu sonrisa. Por tus ojos tan hermosos que me hechizan. ¡Espectacular! Está el tío ahí abriendo su corazón, ¿eh? Así, ¡raca! Se está declarando y la tía ni lo está mirando a la cara. Por tus ojos tan hermosos que me hechizan. ¡No hay contacto visual! Tú la estás mirando ahí fijamente, que casi se te va a caer un ojo, hijo puta. Y ella está ahí, mirando para otro lado. ¿Por qué? Porque si te mira la cara y ve la cara anchoa es... caranchoa no, que aún me van a pegar. Si te mira y te ve la cara mierda esa que tienes, pues le va a dar la risa a la tía, le da asco. Y no pude resistir enamorarme. Ojo al baile, ¿eh? El baile de tocar lo invisible, ¿sabes? Él baila y hace así como que toca algo, pero ¿sabes lo mejor? No hay nada. Bueno, atención, que ya tenemos baile de Navidad, el baile navideño. Lo vamos a llamar el baile fantasma. No, el baile Casper. Consiste en bailar normal, a tu ritmo, pero de golpe haces que tocas algo, pero no hay nada. Enamorarme. Pero ojo, que la cosa no queda aquí, que el tío tiene más vídeos cantando y cada vídeo es más ridículo que el anterior. El que vamos a ver ahora se supone que él está en una cafetería, le gusta una chica y ¡bap! Va por ella ahí con sus armas de hombre. Normal, con esa mirada seductora, es que no hay quien se resista. A mí me viene y le digo, oye, pues ven aquí que te la voy a tocar un poco. Te aseguro que a ti te capturo. Te aseguro que a ti te capturo. Vamos a ver, ¿esto es una chica a la que te quieres ligar o es un Pokémon? Yo a ti te capturo, ¿eh? Vamos, vaya la frase, vaya. Oye, guapa, me gustas mucho, la verdad. Me gustas mucho. Espera. Ya está. Capturada en la Pokédex de mi corazón. Voy a enamorar a ti desde el primer momento en que te vi. Me enamoré de ti, enseguida mi nombre te di, pero tu nombre no dijiste a mí. A ver. Mira que he visto collares raros en mi vida, ¿no? Gente que lleva cosas muy raras colgadas del cuello. Pero nunca había visto a nadie que llevara ahí un collar todo grande que parece es una cadena para atar a un perro con la palabra sexy. Sexy. Lo más hortera que he visto en mi puta vida. Mañana me voy a hacer un collar que ponga aquí guapo, ¿sabes? Y voy a ir con un collar guapo. O sea que te voy a enamorar, te lo puedo asegurar. Te lo juro. Al decirte esto tú sonríes y confirmas que conmigo quieres. Yo te tengo en mi mente y no te dejo de pensar. Oye, pensar. Nena, yo te voy a enamorar.
Bueno, amigo mío, espero que hayas capturado a esa chica y que seas muy feliz. Pasan los años y yo pienso, ¿algún día dejarán de haber este tipo de personajes en internet? Siempre que grabo un vídeo pienso, ya verás como ya no voy a poder encontrar otro. Y siempre hay otro, siempre hay otro. Es interminable esto. Pues nada, oye, vosotros seguir subiendo vídeos que yo los seguiré comentando. Venga, caranchoas, nos vemos en el próximo vídeo. Que igual, si os veo con ganas, subo uno el jueves. ¿Eh? ¿Cómo te has quedado ahora, eh? Por cierto, creo que por YouTube aún no he dicho que voy a dejar los shows. Voy a dejar de hacer shows, llevo ya 2 años haciéndolos. Quiero descansar, quiero dedicarme más a YouTube porque aún creo que tengo mucha leña que dar. Y nada, esta semana en Santiago de Compostela hago mi último show. Es la última oportunidad para verlo porque después de ese no voy a hacer más shows. Esto no es en plan, bueno, el último show hasta el año que viene. No, 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 no voy a hacer más shows. Así que nada, la gente de Santiago de Compostela que quiera verlo, por aquí abajo está el enlace. Adiós. Oh my god, that was such a hilarious video from Arunplay once again. So thanks for suggesting this awesome video to me. If you have more video suggestions, please let me know in the comment box below. You can also place your video suggestions in my Facebook page titled Wish for the Great. The link is in the description box below. So thanks for watching my video guys. If you like my video, please hit the like button and subscribe for more videos. See you in my next video. Bye. Hey there, if you ever get bored of watching people sat in silence, maybe you should come and check out the We Know Nothing podcast where we talk too much. If you want to listen to two drunk best friends talking about current events, opinions and embarrassing stories, be sure to check us out.